señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos contentos, felices de poder acompañarles una vez más. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, los que sintonizan a esta hora de la mañana, ya avanzado el día, a través de nuestra transmisión directa en cualesquiera de las plataformas. Aquí tenemos el canal que la gente entra a compartir contenido. Les agradecemos muchísimo. Por esa posibilidad, cada vez con más gente que escucha, ve y participa de este programa. Entonces, muchas gracias, nuestro agradecimiento por la invaluable posibilidad de acompañarles y tener contenido con ustedes. Voy a pedirle a nuestro director, al equipo que está con una computadora, que haga el siguiente ejercicio y le voy a pedir a ustedes que lo hagan también. Pongan Didi Robo Robos RD o Didi Robos República Dominicana, para que ustedes vean qué pasa. Cuando ustedes hacen esa búsqueda, y si la encuentran ahora, ustedes me dicen, me avisa nuestra asistente acá, cuando lo encuentre, va a encontrar, el primero probablemente sea un artículo del Listín Diario que dice, ¿qué pasa con Didi y los robos o atracos en República Dominicana? Se lo pregunto, es un artículo del año pasado, donde el Listín Diario denuncia una serie de situaciones que se daban con esta plataforma. Pero yo seguí buscando, y más abajo tenemos, lo tienen, pónganlo, para que la gente vea qué es lo que se encuentra. Cuando ustedes ponen todo esto, van a encontrar diferentes búsquedas. Ahí tienen. Entra cualesquiera, puede entrar a la del Listín Diario. Dice, ¿qué pasa con Didi? Usuarios que se quejan de robos en la APP. Si ustedes siguen bajando ahí en esa, señor director, va a encontrar que dice varios casos de personas que piden el servicio y la modalidad de robo que denuncian ahí es la siguiente. Es sencillamente, y vuelvo hacia atrás para que busque otro de los enlaces, la plataforma, la gente la pide, ellos abren, dele hacia atrás, vámonos, regresamos. Regresamos a la búsqueda, al resultado de todo. Salimos del listín. Salimos del listín y nos vamos a cualquiera. Creo que hay una de segundos.net, de un robo que denuncia. Hay otra de alguien de un taxi, creo que era, en este caso, de Uber, que son menos frecuentes. Hay otros de Didi, cualquiera. Ustedes van a encontrar este tipo de situaciones. Aquí tiene. Esta es ladrones en Didi. Aquí tienen ustedes qué pasa. Y mire, y es el periódico, y nadie da una respuesta satisfactoria. Esto es Mirada Libre, de Diario Libre, del 22 de diciembre del 2022. Dice, mucho se habla del tigueraje dominicano, es algo así como un tema cultural, y esa conducta, en muchos casos de corte delictivo, ha llegado a las plataformas digitales. Me ha pasado a mí, lo conozco de primera mano, en unas cuantas personas han sufrido la misma experiencia según me han contado. En Didi y Pedidos Ya, el tema está en que los repartidores dan las compras como entregadas y desaparecen, sobre todo cuando hay comida involucrada. Entonces uno tiene que someterse a un proceso terrible de servicio al cliente que le amarga la existencia a cualquiera, porque al final te quedas sin comida, otro se la come aunque tú la pagaste y te reembolsan luego en 30 días. Si tienes suerte que un ser humano te responda. En Uber y Didi, en términos de transporte, son expertos cancelando el viaje, intentando cargarlo a tu tarjeta cuando no se paga en efectivo, y muchas veces lo consiguen. Igualmente, si intentas viajar al aeropuerto, cuando aceptas el servicio y ven que estás allá, te escriben por mensaje que no hacen el viaje si no reciben 30, 40 dólares de tarifa. Son ladrones descarados y estas plataformas digitales deberían ser más eficientes en controlar estos fraudes. Está diciendo, se está refiriendo a Pedidos Ya, a Uber y a Didi. Escribo indignado porque me pasó en Didi y en Pedidos Ya justo los días que se habían juntado los compañeros del periódico a compartir sus tradicionales cenas navideñas y dicen que le amargaron la vida. Este puertorriqueño periodista, su director de Diario Libre, comenta su experiencia. Mucha gente que ha tenido esta experiencia. Lo de Didi no tiene nombre con eso. Lo de Didi es que básicamente te dicen que van, cuando parece que van a tu destino, dan por iniciado el viaje, se van a otro sendero y te descuentan. Entonces, bueno,
Si pones en dinero en efectivo también es un problema. Yo tenía, tomé un Uber con dinero en efectivo y yo fui a trabajar en la madrugada porque ese día el vehículo estaba, no sé qué, fui en un Uber. Y yo le pagué al señor en efectivo y me voy. Y después me aparece que yo debo el viaje. Entonces yo escribo a Uber y me responden que la próxima vez yo tengo que asegurarme que el tipo cargue que pague, o sea, que verlo. Y me devolvieron el dinero. Es ahí respondieron. Pero eso también, o sea, tú sabes lo que es un tipo que tú le has pagado y simplemente pone que usted no le pagó, sí, en efectivo. Entonces la tarjeta te soluciona eso. Pero en las cuentas de Didi parece que es abierto, le dan que comenzó el viaje y comienzan a galopar para la ciudad y en ese caso que cuenta el Listín Diario le cobraron 2,000 pesos. Entonces, tenemos la experiencia de una joven, he conversado con ella, una joven profesional que subió a un vehículo en la plataforma de Didi y era un atracador. Miraba hacia atrás, se dieron cuenta, iban varios miembros de la familia, sacó una pistola, denme todo lo que tienen, denme la cartera, los bienes, todo. No se mueva, mira que tengo una pistola, al hermano que trató de rebelarse. Los atracó, él había llegado ciertamente con otro vehículo, pero era la misma persona, que no debemos aceptar que exista otro vehículo involucrado. Era la misma persona, dicen ellos, mandaron la fotografía, y cuando hizo su robo, porque es a cara limpia, o sea, ellos roban a cara limpia, el tipo sigue, ellos le tomaron la placa y con esa placa fueron al destacamento de Jaina Mosa, porque fue próximo al destacamento de Jaina Mosa que los botó. Entonces, estamos pidiendo a la policía que revise ese caso y que revise todos los casos de esto. Vamos a regar la voz. Yo creo que aquí hay muchos temas que resolver con las plataformas digitales de transporte. Por un lado, usted tiene que aquí había un servicio de taxi que era un servicio precario. Los taxistas, en sentido general, las grandes compañías, que eran muy famosas, ustedes las recuerdan, eran compañías que se descuidaban con el tema del personal que tenían, los taxistas que tenían. Llegaban taxistas muy sucios, carros muy desvencijados, porque los taxistas vivían quejándose de lo que le cobraba la compañía. Los taxistas tenían que pagar a la compañía, o sea, el modelo de negocios que tenían era que un taxista para tener derecho a una línea, por ejemplo, tenía que pagar 4,000 pesos semanales a una empresa por derecho al uso de su frecuencia. Entonces, había muchos trucos y los que recibían, los operadores, algunos taxistas le daban unos chelitos por detrás y le llamaban, mira, hay un... De hecho, uno llamaba y te decían, ¿para dónde usted va? Para ver si era el aeropuerto. Si era el aeropuerto, dice, deme un momentito. Entonces, te tomaban el teléfono como en privado, decía, le vamos a mandar a la unidad tal, porque negociaban. O sea, había muchas quejas en ese sector de la manera en que operaba, mucha corrupción, muchas maneras como de engañarse entre ellos mismos. Al final, los operadores, al final perdieron los operadores, perdieron los taxistas y perdieron los clientes, perdimos todos, porque las compañías, con todo ese sistema y todos los problemas que daba, y que te decía, en 3 minutos llegan, 3 minutos, espere 3 minutos, ¿qué pasó? La gente dejó y confía más, además tiene más garantías. Si está mirando en una plataforma, dice, bueno, pues yo voy, sobre todo Uber, que es la más conocida, dice, pues yo lo veo. Y han llegado otras plataformas al país. Pero ¿cuál es la situación que está ocurriendo? En Didi, por ejemplo, le cobran entre un 10 y un 15% a los choferes para poder operar. Ellos se apuntan. Le requieren una serie de documentos. En ninguno de los documentos que requiere Didi en República Dominicana yo vi antecedentes penales. En ninguno. Yo no sé si es que en la publicación que tienen publica ahí que dice lo que requieren, después se lo piden detrás, pero está su cédula, propiedad del vehículo, el vehículo tiene que tener un determinado tiempo, creo que son 10 años o menos, ese tipo de situaciones. Pero en ninguna se hace una verificación de si usted está dándole esa cuenta a un atracador ahí. Obviamente la compañía no es responsable, dirá, usted dirá, nadie puede controlar que donde tiene mucha gente, gente desconocida, hay gente para todo. Pero una persona que incluso tenga antecedentes penales o esté vinculada a algún tipo de delito, si está y sabe que lo están mirando, porque la compañía sabe, tiene, si alguien hace cualquier uso de la plataforma,
no hay forma de que no deje vestigios. ¿Quién más sabe en este momento dónde está ese ladrón? Es la compañía. La compañía tiene que saber, la compañía recibió unos documentos que se supone eran ciertos, tiene abogados en República Dominicana y tiene que proceder. Entonces ni siquiera le responden a la gente. Y no le responden a la gente porque todo es digital. Como decía ese señor, usted se queja y usted no tiene. Me extraña lo de Pedidos Ya, no me ha pasado lo de Pedidos Ya, yo sí he visto que hacen vuelta maroma en la calle y desórdenes, pero de que se quedara y se comiera la comida, esa parte yo no la he vivido. No conozco gente que la haya vivido, pero este señor está diciendo, miren, a mí me pasó. Entonces, las plataformas digitales en el país tienen que tener algún tipo de regulación. Por un lado, usted tiene las compañías organizadas que habían, que fueron desapareciendo. Hoy quedan exiguas compañías, algunas han creído, han pensado en hacerlo digital, pero nadie les baja esto. Y en definitiva, es un dinero que se está sacando del país. Porque cuando tú pagas ese dinero, si usted paga 600 pesos, muchas veces la compañía, sobre todo, por ejemplo, Uber es dinámico lo que te cobra. A un taxista le puede cobrar 20%, pero un buen día le puede cobrar 50% del pasaje que va. Y el taxista ni se entera. Hoy hablaba yo con un chofer que consulté, a ver, él hizo un servicio de 1.700 pesos y a él le dieron 1.090 pesos. Quiere decir que Uber se ganó 610 pesos en ese viaje. No puso carro, no puso gasolina, no paga impuestos. Entonces, esas compañías, como Didi, esa misma, todas, debe existir mecanismo para que paguen impuestos, para que sea transparente, para que exista algún tipo de control. Hoy decía el director de Proconsumidor que ha obligado a las compañías, a estas compañías, a instalar oficinas en República Dominicana que no tenían. ¿Usted recuerda la experiencia que vivió un ciudadano extranjero que lo grabaron, que fue y rompió un vidrio en Uber? Claro, estaba harto, no reaccionan. Entonces él dijo, este es el espacio físico que me dicen es de Uber. Se estrelló contra el espacio físico, había perdido todas sus maletas, sus documentos y todo. Lo llevaron preso a él, lo agarraron a él. Ah, sí, ahí aparece todo y la autoridad y eso. Pero el señor estaba impotente. Yo no justifico que nadie vaya y rompa nada, pero él estaba rabioso porque hizo un trámite, no había forma frente a la reclamación. Entonces, no nos podemos tomar de relajo esto. Esto es una cosa muy seria porque juega también algún papel en la seguridad. Hay una de estas empresas que en México, uno de sus miembros condujo a una joven. Ella iba con un grupo de estudiantes, amigos, habían salido de noche. Y ella llama a su hermana y le dice, oye, yo voy a tomar esta compañía. No es ninguna de las que he mencionado. Es otra, ahora no recuerdo cuál. Yo voy a tomar esta compañía. Android. Fue. Le dice, ah, sí, y ellas tenían la conexión de la plataforma, las dos compartidas. Esa que hacen con familiar, que vale la pena. La hermana ve que el vehículo se detiene frente, o sea, no, ella estaba dormida. Cuando se levanta, mucho tiempo después ve que su hermana no ha llegado en la madrugada, la llama, no le responde. Y ella va corriendo a la puerta de seguridad, a donde está la oficina de seguridad, y le dice, mira, mi hermana venía en un taxi y no ha llegado, y el taxi llegó aquí. Y dice el señor, sí, pero aquí no entró nadie, el que estaba en él. Dice, pero vamos a ver. Y entonces miran las imágenes de seguridad. Las imágenes de seguridad se ve que el vehículo fue, se parqueó frente a residencia donde vivía la joven. Nadie abrió la puerta, nadie salió y después se fue. Y esa fue la última noticia que ella tuvo. Ella comenzó a buscarlo en Ciudad de México, una ciudad en el DF grandísima. Comenzó a reclamar. Finalmente alguien atendió. Pasaron algunos días, la compañía no le respondía. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú sabes que se montó, que tú tienes la evidencia, que tu hermana te mandó la foto, que compartiste el viaje y que no llegó. Entonces a ella la encontraron asesinada en un lugar, la tiró, que había entrado a un motel. Y el tipo entró con su carro, o sea, con el de él. Y envolvió el cuerpo en una de las sábanas del motel. Entonces pudieron probar, primero, que él estuvo ahí. Segundo, que ese mismo vehículo que estuvo frente a la casa estuvo en ese motel horas posteriores y que ese mismo vehículo abandonó ese motel y seguía la ruta donde finalmente apareció el cuerpo. Y le probaron el delito. Ese sujeto, bueno, en proceso. Yo no sé después cómo terminó, pero se descubrió y se dijo el nombre, un tipo con antecedentes penales.
Entonces, en México se conmocionó con esa historia, que salieron todos los detalles. Yo acostumbro a leer la prensa mexicana, se conmocionó con la historia. Digo, ¿cómo es posible que eso ocurra en plena Ciudad de México? Que ustedes saben que tiene las características de todo el crimen organizado, la inseguridad. Los padres dicen, bueno, pues vete en una plataforma. En este caso usó eso. Y México le puso reglas y le puso normas. Y desde entonces es uno de los servicios más normados. Tiene normas y tiene reglas. En República Dominicana, al menos esta mañana me entero, le están pidiendo que tengan oficinas físicas. Yo preguntaba al director de Proconsumidor, que le entrevistamos en el día, y les invito a que vean porque habló de ese y de otras estafas, si Didi tiene oficina. Dice que al parecer sí, pero no me quedó clara la dirección y estamos pidiendo la dirección de Didi. Y se lo estoy diciendo a la gente para que tengan esa cautela. O sea, lo que pasó aquí en este momento fue que le atracaron a una joven junto a su familia. Ella puso la denuncia, lo puso en la plataforma, que a esta hora, después de varios días, no le ha dicho ni pío, porque ese es el problema, porque tú estás trabajando. Tú podías decir que Apolo tenía una situación, pero tú llamabas y por lo menos discutías con alguien, con una vaca gente, tú discutías. Entonces decía, mire, ¿qué es lo que pasa? El servicio no ha llegado. Pero aquí es una máquina, tú no sabes, tú no tienes gente. Es todo automatizado. Y es muy lindo la automatización, pero tienen que tener sistema de respuesta a situaciones de esa naturaleza, ¿no? Y cómo se haría en caso de que haya un tipo de emergencia o de que esa gente vaya más. Entonces, si en Didi hay atracadores, porque entramos a la página de ellos, a Instagram. Y en Instagram vimos un señor que hizo la misma denuncia el año pasado, que fue ayer el año pasado, la misma denuncia de que había sido atracado. Y ellos le contestaron y le dijeron que parece ser que por mensaje directo estaban poniéndose en contacto. Entró una joven y dijo también que le habían atracado y que la foto del sujeto la estaba poniendo en sus redes sociales. Yo tengo la foto del hombre que hizo esto. Yo tengo la fotografía. Y esa fotografía, yo entiendo que si la Policía Nacional la tiene, que se la dieron en el destacamento de Dinamosa, que incluso los policías dijeron que ese tipo no es de la zona. O sea, ellos lo miraron y dijeron, ese no es de aquí. Ese no es de por aquí, conocen a todo el mundo. No, ese no es de por aquí. Ellos tienen la policía, para la policía es fácil. Y voy a preguntar, y es bueno que la Policía Nacional determine, y se lo estoy diciendo a la gente, y bueno, rieguen la voz, y esas compañías tienen que regularizar su sistema. Si Didi tiene sistema de gente que atraca, literalmente, porque, bueno, Uber tenían una mala maña de que cuando llamabas, como el servicio, tú pagabas como quieras, se paraban a dos esquinas de tu casa, y tú veías que el carro no se movía. Y entonces eso es tiempo, te computa tiempo en contra. Y cuando comenzó el tiempo, te lo calculaban en el trayecto. O sea, según esté el camino, era el cobro. Entonces había taxistas que tú te montabas y ellos se montaban, ellos se ponían en el semáforo se ponía verde y ellos se quedaban ahí, porque ellos ganaban dinero parándose. Y yo recuerdo que una oportunidad que vi una experiencia, un tipo dando vuelta y vuelta. Y tú dices, ¿por qué da tanta vuelta? Es para que te suba el dinero. Entonces, ellos quitaron esa posibilidad. Parece que se dieron cuenta que República Dominicana, el truco es una forma de vida, y quitaron la fuñenda porque debían estar llenos de quejas. Y ahora, cuando vas a salir, te dice, ese servicio cuesta 200 pesos. Te lo dice y el taxista tiene interés de salir de ti lo más pronto posible y hace su servicio con rapidez. No tenemos esos casos. Al contrario, yo recuerdo haber entrevistado a la familia de un taxista de Uber que fue asesinado en San Cristóbal, que tomó un servicio, porque es una cosa de parte y parte. Entonces yo creo, porque los taxistas también corren riesgo, que para mayor seguridad deben existir mecanismos de control para este tipo de situaciones. Lo estoy diciendo acá, me dio mucha pena hablar con esa joven ayer, que es una profesional que trabaja en una entidad pública, tengo su voz, pero quisiera matizarla un poquito más porque estamos recordando su identidad. Eso no es posible. Así que la gente que usa Didi, la gente que usa la compañía, siempre tomar medidas de control, pero sobre todo el Estado Dominicano. Y a cobrar, porque esa gente se lleva. Si esas plataformas hacen 1,000,000,000, ellos se llevan la mitad o más de la mitad. Y tenemos un reguero de gente, de choferes, que lo único que en la vida van a tener es la pobreza. Porque miren, no tienen un seguro médico, andan sin seguro. Si usted no trabaja, no come. Si usted, su carro es suyo, si se accidenta, usted paga la cosa, usted paga el seguro, usted paga el carro, usted paga la gasolina, usted pone el cuerpo. Entonces, realmente, si nosotros como ciudadanía, yo me sentiría más satisfecha de poder decir, oye, esos recursos van en beneficio de un colectivo que presta un servicio. Entonces, República Dominicana, en algunos países, la gente tiene que tener un sistema de organización. Lo que pasa es que el transporte público, en sentido general, aquí se volvió mafioso.
Y tanto fuñeron, fuñeron y fuñeron, y las compañías de taxi, los engaños y los trucos, que al final perdimos todos. Perdieron los intermediarios, los operadores que recibían y hacían trucos con los servicios, perdieron los choferes y los clientes. En cierto modo, tú sabes que con Uber tienes la garantía de, bueno, estás mirando el vehículo donde va, tienes ciertas cosas que te dan cierta como tranquilidad. Pero aquí hay tecnología y hay desarrolladores tecnológicos también. Yo creo que hay que pensar en eso porque República Dominicana tiene que sacarle algo a eso. Pero lo más importante es el tema de la seguridad. Así que la gente de Didi que diga qué fue lo que pasó, voy a verificar si la dirección, porque vamos a mandar a preguntar. Ese caso lo tenemos documentado. No es posible que atraquen a una familia en un carro que te da confianza, que tienes la foto, que tienes el nombre, que tienes el carro, que tienes la matrícula y eso se quede así. Porque díganme ustedes, ¿dónde vamos a llegar con una situación así? Y tómenlo en cuenta las familias. A mí me dicen que en ese sentido, por lo menos esta es la que estamos mirando. Entren a la página de Didi en Instagram y lean las denuncias para que ustedes vean, porque la reputación también vale. También le hablé al director de ProConsumidor de otro tema, incluso cuando ya terminaba, yo quiero comentarles a ustedes por una experiencia que vi, pero tengo otros temas, incluso políticos, porque estamos en política, aunque parezca que estamos saliendo de la Navidad. Este es un momento clave en la República Dominicana. Estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales y menos de las municipales. Hacemos una pausa, porque venía con ese tema encendido. Y regresamos de una vez, señor director.